Pérez Luna. Soy el director académico de computación del Universitario Conversa. Y entre las funciones que realizo es formar profesores y alumnos especializados, sobre todo en la parte de robótica. Yo fui egresado de la Escuela Superior de Sistemas, estudié economía en la UNAM. También, bueno, los libros que ustedes ven por allá, bueno, los he editado, los he sacado, es decir, llevamos un promedio de 10 libros, así con nuestro director de arte, el licenciado Chama. Un aplauso para el licenciado Chama, su colaboración en la formación de estos manuales. Ahorita acaba de salir un manual para robótica, desgraciadamente, bueno, pues ahorita va a llegar apenas, si no se los mostraba. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues bienvenido, ¿verdad? Vamos a pedirle al licenciado si nos puede apoyar avanzar. Bueno, una bienvenida nuevamente para ustedes, un aplauso. Por favor, animarlo. Ok. Bueno, miren. Constantemente, los jóvenes se preguntan qué hacer con sus vidas, qué hacer, a dónde ir. Pero lo que sí están seguros es que quieren tener éxito. Hoy vamos a hablar acerca del éxito. ¿Puede avanzar el licenciado Chama? Muchas veces estos jóvenes me preguntan, profesor Israel, mi papá me está presionando para que elija una carrera, pero yo no sé cuál. Sí me gustaría tener una carrera donde gane mucho, donde tenga un buen puesto. ¿Cuáles son las carreras que tienen mayor salida de las que se ganan más? Y yo les comento que pensar de esa manera es el camino más seguro hacia el fracaso. Porque para elegir una carrera, podemos avanzar, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. La primera, ¿qué es lo que nos gusta? La segunda, ¿qué es lo que nos apasiona? Y la tercera, ¿qué es lo que sabemos hacer? Tal vez no alcanzan a ver, muy bien, no se alcanzan a ver. No, yo sé que alcanzan a ver algunos, identifican algunos aquí. Si no, bueno, pues esta persona, ¿quién es esta persona? Bueno, pues si no saben el nombre, es el fundador de Facebook. Él le gustaba programar, tenía problemas para socializar, así que lo hizo en forma digital. Sabía programar, lo hizo con pasión. ¿Y qué creen? Actualmente es uno de los hombres más ricos jóvenes del mundo. Esta persona que ven aquí es Bill Gates. Inclusive ahorita es el tercer hombre más rico del mundo. Cuando inició muy joven, haciendo lo que les gustaba. ¿Y qué creen que pasó? Lo hizo con tanta pasión que actualmente se puede decir que es una persona exitosa. También vemos a Steve Jobs, no sé si lo ubican. Él también tenía una pasión, sabía hacer las cosas, nunca pensó en el dinero fue una consecuencia de hacer las cosas que nos gustan y que nos apasionan. Para no decirles más, bueno, está Nikola Tesla, le debemos toda la tecnología actual, Nikola Tesla. Para los jóvenes que están aquí, bueno, pues se identifican, porque con el acceso al internet ya sabemos la vida de muchas personas e inventores increíbles olvidados. Y bueno, pues hay un mexicano, Guillermo González Camarena. ¿Qué creen que inventó él? La televisión a color. Fue el pionero. Él hizo lo que le gustaba a él. Prácticamente fundó una estación de televisión de México. Y bueno, fue famoso, desgraciadamente falleció joven. ¿Podemos avanzar, licenciado? Y bueno, pues, como les comento, el querer dinero, el joven que quiere dinero, no necesariamente busca el éxito. Porque, ¿qué creen? Les tengo noticias. Todos quieren dinero. Si ponemos quiero dinero en Google, nos va a aparecer un montón de información. ¿Y qué creen? Casi nunca mencionan el estudio, el esfuerzo, el sacrificio. Porque, ¿qué creen? Tener dinero necesariamente es ser exitoso. ¿Los rateros tienen dinero? ¿Los delincuentes tienen dinero? Pues claro, los narcos tienen dinero. ¿Serán exitosos? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Porque ese éxito cualquier vez se les va a acabar, entre comillas, porque no lo lograron con esfuerzo y dedicación. Es decir, que querer dinero no significa querer éxito.
No te hace especial el querer dinero. Lo que te hace especial son tus ideas. Pero no lo digo yo. ¿Quién cree que lo dice? Bueno, lo dice Yalma, que para mayor currículum es el hombre más rico de China. ¿Cómo la ven? Pero bueno, para saber un poquito más de Yalma, vamos a googlear aquí Yalma, vamos a avanzar la diapositiva. Y bueno, pues desaparece eso. Miren, esa revista que está ahí, la revista Forbes, que es donde sacan los hombres más ricos del mundo, la lista, la gente innovadora. ¿Y qué creen? Donde dice Forbes, le ponemos Yalma y dice, que lo va a leer por si no lo alcanzan a escuchar. A ver, dice, de maestro de inglés a hombre más rico de China. Yalma, despedido de McDonald's. Yalma, 22 consejos de hombre más rico de China, 15 consejos de hombre más rico de China, etc. Podemos avanzar este. Y bueno, pues actualmente Yalma se encarga de dar conferencias y a dar consejos a los jóvenes para que aprovechen sus ideas y sean exitosos y por lo consciente puedan pues, tener lo que viene por ayuda del éxito del conocimiento, de hacer lo que nos apasiona. Vamos a avanzar. Entonces, para recapitular esta parte, dice que lo que te hace especial son tus ideas, pero además que aquí hay un pequeñísimo problema. Las ideas solas no sirven. ¿Cómo ven? Ya se dio cuenta, Yalma se dio cuenta, porque él tenía una idea. Tenía la idea de hacer el mayor portal de comercio de China. Cuando lo dijo, ¿qué creen que pasó? Pues se rieron de él, porque solamente tenía la pura idea. Y él dijo, pues sí, pues más tengo la idea. Pero él pasó a la acción. Y lo primero que hizo fue aprender el lenguaje de los negocios. ¿Cuál es el lenguaje de los negocios mundial? ¿Cuál es? El inglés. Si se dan cuenta, hace rato que pusimos la imagen de Google, decía de maestro de inglés a hombre más rico de China. Es decir, él comenzó como un maestro de inglés. Como ven, aprendió el inglés. Posteriormente se dio cuenta que él no tenía aviones, no tenía bodegas, no tenía un ejército de trabajadores, pero tenía una parte muy importante que es la tecnología. Es decir, que él se propuso aprender las tecnologías de información y comunicación, es decir, las famosas TICs, que ahorita vamos a hablar un poco de más de las TICs. Por ahí dicen que la cuarta transformación, bueno, la verdad es que estamos en la época de las TICs, en la era de las TICs. Y también algo muy importante, que se dio cuenta que él no lo iba a poder hacer solo, es decir, que tenía que aprender estructuras organizacionales, por eso se puso a trabajar en McDonald's, se empleó en McDonald's, pero él estaba ahí, no por el dinero, sino para aprender estructuras organizacionales. ¿Cómo la ven? Y gracias a todo eso, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues tuvo el éxito porque llevó las cosas a cierta pasión. Es decir, que las personas solas no van a poder, tenemos que trabajar en equipo, podemos avanzar. Y bueno, pues, si se dan cuenta, siempre, bueno, aquí dice, que puedo regresar. Una antes. A ver, vamos a ver, ahí está. Plan de vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan de vida? ¿Qué significa un plan de vida? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué estamos destinando nuestro tiempo? Porque muchas veces que decimos que no tenemos el tiempo. Pero realmente, ¿cuánto tiempo le dedicamos a estar en el celular y en otras actividades que de alguna manera no están generando un plan de vida? Para leerlo aquí dice, busca el éxito, no el dinero. El éxito se logra haciendo lo que te gusta y apasiona. Lo llevarás al límite insospechado. Prepárate, que nada te detenga, el dinero solo será una consecuencia. ¿Y qué creen que está pasando ahorita con estas iniciativas? Es algo muy positivo. Desgraciadamente, bueno, por el tiempo, pues no hubo mucha transcurso así de jóvenes, ¿verdad? Me hubiera gustado ver a muchos jóvenes porque hay dinámicas para jóvenes. Pero eso no significa que no pueda darles el mensaje a ustedes. Porque, ¿qué creen? Estas iniciativas, que para mí se me hacen muy positivas, buscan que los jóvenes tengan una orientación. Muchas veces, y tal vez les llegó a pasar a todos ustedes, de jóvenes el problema era ese. ¿Quién nos iba a dar una orientación de vida, un plan de vida? Oye, estudia, oye, ahorra, oye, cuida tu salud. Inclusive ahorita como adultos, ¿sabes qué nos pasa cuando comemos algo y decimos, híjoles, tal vez en 5 años lo va a lamentar? Pero así se trata lo del plan de vida, ¿cómo la ven? Y bueno, no sé cómo andamos de tiempo, tenemos cuánto tiempo más o menos. Ok, bueno, miren.
Nosotros somos Instituto Conversa, tenía por ahí una plática adicional a esto, pero quiero comentarles acerca de los servicios que estamos ofreciendo, también como esa parte del apoyo. Miren, no sé si ustedes han escuchado acerca de los presupuestos participativos. No sé, ¿los han escuchado? ¿Sí puedo mover, licenciado Chapago? No sé si alguien los ha escuchado. Presupuestos participativos. ¿Lo han escuchado? Ahí sale en la tele. ¿Pero qué creen? Que hace 20 años, un poquito más de hace 20 años, el presupuesto participativo consistía en lo siguiente: que las comunidades, en base a sus necesidades, establecían prioridades. Y en base a la prioridad, ¿qué creen que pasaba? Solicitaban un apoyo al gobierno, que no necesariamente era dinero, ¿eh? ¡No era dinero! Por ejemplo, yo soy vecino de la Gabriel Hernández, de la tres veces gloriosa, bueno, esta ampliación no es la Gabriel, pero vivo prácticamente en el cerro. ¿Y qué creen? Hace 20 años o más, ¿qué nos hacía falta? Nos hacía falta la luz, nos hacía falta el drenaje y nos hacía falta el agua potable. Decimos, bueno, pues el drenaje, pues hacemos por ahí una fosa y pues ahí. La luz, nos colgamos, traemos un cable y nos colgamos. ¿Pero qué creen que pasa con el agua? Oiga, gobierno, nuestra prioridad es el agua. Entonces el gobierno decía, ok, te voy a apoyar, te voy a mandar el material. ¿Pero tú qué vas a poner? Entonces ahí decíamos, bueno, podemos poner la comida o podemos poner la mano de obra. Entonces el gobierno mandaba el material y mandaba asesores, que no mandaba ingenieros, ¿eh? No sé si se acuerdan que mandaban pasantes de ingenieros, o sea, jóvenes que fueron de alguna manera apoyados y que en algún momento de su carrera se estuvo mandando a esas comunidades para que coordinaran las obras, ¿cómo ven? Y había un tercer factor muy importante en aquellos tiempos, que era entregar cuentas. Es decir, ya tengo el recurso, tengo el asesor, tengo la mano de obra. Se hacía la obra y se tenían que entregar en un tiempo. En mi caso muy específico me tocó ver cómo se partió el cerro para poner la tubería, fíjense. Y no solamente en mi colonia, por ejemplo, ¿qué pasó en esa? Yo sé que muchos, bueno, no conocen esa, porque bueno, antes le llamaban Desaguadero. ¿Saben por qué? Porque prácticamente no había calles, no había banquetas, era pura tierra. Y como era el lago de Texcoco, ¿qué creen que pasó? Llovía, se inundaba, y puro lodo. Pues igual se organizaron los vecinos, establecieron una prioridad que necesitaban pavimentar el drenaje, porque se inundaba. Y se hizo. Valle de Chalco, no sé, bueno, yo sé que ustedes decían, ¿a poco existe? Sí. Allí en Chalco, bueno, fueron iniciativas porque no había lugar donde vivir. Y hace tiempo también se manejaban una cosa llamada los cinturones de miseria, que eran lo que estaba alrededor, las colonias que estaban alrededor. Eso fue hace más de 20 años. ¿Y qué creen? Actualmente las necesidades, las prioridades ya cambiaron. Por ejemplo, donde yo estoy, pues ya no necesitamos el agua, porque ya está, el drenaje ya está, la luz ya está. ¿Pero qué creen que ahora necesitamos? Pues la situación de la seguridad. Necesitamos más seguridad y algo muy importante, que son oportunidades para los jóvenes. Por eso en esta ocasión me da mucho gusto que estas compañías educativas, unidades académicas educativas, bueno, pues están haciendo esa función que el gobierno de alguna manera nos está facilitando, que es este espacio para poder hablar de nuestros productos y de la gente y de la forma que podemos apoyar a nuestros jóvenes. Porque se dan cuenta, nuestros jóvenes les gusta la tecnología, les gusta la comunicación, el internet, estar informado de las últimas tendencias, el ambiente de compañerismo, el trabajo en equipo, les gusta socializar, les gusta la cultura. ¿Y qué creen? Ya saben computación. Pero ¿saben qué es lo que les falta todavía? ¿Cómo utilizar ese conocimiento que ya tienen y orientarlo hacia algo productivo, hacia algo que realmente les pueda permitir tener acceso a todas esas partes que de alguna manera se está prometiendo? Lo que nos hace falta más que nada son oportunidades, y es algo muy importante que estamos haciendo este espacio, así que yo creo que merecen un aplauso a los organizadores y a la gente de nuestra. Bueno, pues vamos a hacer el comercial, ya que nos invitaron a poder hacer un comercial, vamos a hacerlo muy rápido. Como les comento, estamos en época de las TICs. Las TICs son las tecnologías de información y comunicación, que son el conjunto de soluciones tecnológicas desarrolladas para gestionar, procesar y
transmitir información útil de un lugar a otro. Actualmente se puede decir que vivimos en la era de las TIC, porque se utilizan en el comercio, en la educación, en la administración, en el esparcimiento, en los deportes, en la robótica. Y ahora, si se dan cuenta ustedes, el tema de esta exposición, de esta conferencia, es la tecnología versus la familia. Pero fíjense cómo al momento que cambiamos el orden, cambia todo el concepto. Fíjense, tecnología versus la familia. Es decir, que a veces la familia sí vino a alegrar un poco a las familias, porque actualmente cuando nos sentamos a comer, ¿qué sucede? El papá pues con el celular, la mamá con el celular, el hijo con el celular, la hermana con el celular, todos comen, pero cada quien con su celular. Por ejemplo, está con el celular. Bueno, y así como eso también, ¿qué creen? Se fomentan más cosas. Por ejemplo, ahorita han aumentado los choques automovilísticos, ¿y qué creen? Gran porcentaje, porque vamos con el celular, las personas tienen acceso a información que posiblemente anteriormente no podría haber y con el celular. Pero ya para no alargarme mucho, si invertimos esa parte, es decir, familia versus la tecnología, podemos darle un giro muy importante, porque como comentamos aquí de las TIC sirven para bastantes cosas, entre ellas para la educación. Anteriormente las mamás decían, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Y qué creen que pasaba? Le preguntaban, ¿qué hago de comer? Oiga, ¿y qué voy a hacer? A todos le preguntaban, bueno, voy a hacer lo que yo quiera. Actualmente, ¿qué hacen? Entran a internet, entran al celular, ¿y qué creen? Pueden programar todas las comidas de ahorita hasta el fin de año. Como les comento, las TIC han sido muy, muy importantes para la era que estamos viviendo, sobre todo por el smartphone y lo que es la parte de los celulares e internet y plataformas. Bueno, aquí en el Universitario Conversa, se dan cuenta, bueno, pues estamos trabajando mucho con las TICs, trabajando con el inglés, así que ahorita les vamos a pedir que también nos puedan visitar en nuestros stand. Nosotros somos una escuela de inglés que especializamos jóvenes en las TICs, en la programación de celulares, en la programación de servidores. ¿Por qué? ¿Qué creen? El lenguaje de programación de celulares es Android. Aquí en Isto Conversa les vamos a enseñar a programar Android. Este robot que ustedes ven aquí, se dan cuenta, se puede controlar con el celular, y el celular trae programación Android, ¿cómo la ven? Y todas las aplicaciones que ustedes están viendo, Samsung, etcétera, es con Android, salvo Apple que trae otro iOS, pero básicamente el estándar es Android. Vamos a continuar. Algo importante también que les comento, que recomiendo que vamos a regresarla, es acerca del comercio electrónico. Actualmente hay plataformas que se dedican al comercio electrónico, ¿y qué creen? La gente puede hacer negocios desde su celular. Si ustedes tienen, por ejemplo, alguna cosa que no les sirve en su casa, no lo tiren. ¿Saben qué pueden hacer? Pueden entrar a esa plataforma, abrir una cuenta y venderlo. ¿Y qué creen? Sí lo pueden vender. Hay mamás jóvenes que tienen mucha ropa de bebé que le regalaron y que muchas veces la dejaron muy rápido. ¿Y qué creen? En vez de tirarla, pueden venderla. Los jóvenes lo mismo. Y no solamente eso, pueden generar arbitraje, que es parte de la forma de hacer negocios. Es decir, lo compro de este lado y lo vendo de este lado. Pero nada más es cuestión de que te den las pausas de orientación y al Instituto Conversa se les puede dar. Podemos avanzar ahora sí. Miren, otro fundamento muy importante que se necesita actualmente, por esta gente lo damos, es esto, la reparación de celulares y tablets. Y esto, bueno, pues es alguna de las clases que tenemos. Podemos avanzar otro más. Donde efectivamente, ¿qué creen? ¿Cuánto nos cobran por reparar un celular? Es que le entró agua y es que no sé cómo hacerle. Mínimo 300 pesos. Y haciendo un cambio de display, pues son 1,000 pesos. Ya le subieron, yo pensé que iba a bajar, pero no, ya le subieron. ¿Y qué creen que hacen las personas por todo Plaza de la Computación? Compran carcasas, que están más o menos en buen estado, las desarman, porque no todo está en mal estado. ¿Y qué creen? Lo que hacen las personas es, si el celular tiene un display mal o la pantalla mal, van, lo compran, lo ponen, ¿y qué creen? Ya son 1,000 pesos. La pantalla les costó 200 y 800 de ganancia. ¿Y qué creen? Esto es muy común. Y así manejamos lo que es la demanda, la oferta de la demanda, pues puede ir variando. Entonces, se dan cuenta, no es tan difícil. Anteriormente, cuando estaba la computadora, decían, ¡ay, formatear una máquina! ¡Ay, qué difícil! Actualmente ya no. ¿Y qué creen?
El celular también es muy sencillo de manejar, dar mantenimiento, reparar, pero ¿cuánto realmente saben? Y los que saben están ganando cantidad de dinero. Ahorita nuestros jóvenes egresados que están manejando la reparación de celulares, la verdad es que luego regresan y ¿saben qué? Aquí tengo un celular, está medio viejito, te lo regalo, porque ¿qué creen? Hice mi propio negocio con las ideas, con el empuje que me dieron aquí, ¿y qué creen? Que estoy logrando tener un plan de vida. Entonces, podemos avanzar en nuestra imagen, yo sé que no alcanza a ver bien. Y bueno, pues como les comento, las empresas actualmente buscan reducir costos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que se lleva las ganancias es la parte que pagan de más de tiempo, de dinero y de esfuerzo. ¿Y qué creen? La robótica ha venido a desplazar e incorporar esas políticas que en algunos momentos, pues los industriales como que se sacaban de onda, porque pasó mucho en Estados Unidos con Donald Trump que decía, oigan, es que los robots ya están haciendo el trabajo de las personas, ¿no? ¿Qué está pasando con ese trabajo? Lo que pasa es que Donald Trump no se dio cuenta que actualmente Estados Unidos ya no es un país industrial, es un país de servicios, porque se dan cuenta, muchas armadoras automotrices ya no están en Estados Unidos por los costos, están en México, algunas están en China, por ejemplo, los productos de Apple, el iPhone, ¿dónde se produce? Pues en China, en Vietnam, etc. Por lo mismo de que la robótica ha venido a dominar esta parte, entonces los jóvenes tienen que aprender esta tecnología, y realmente es tan sencillo como por ejemplo agarrar un celular, sincronizar un Bluetooth o un Wi-Fi y a distancia poder manejar una entidad mecatrónica. ¿Cómo la ven? Ahorita vamos a dar unas pequeñas exhibiciones que haya un poquito más de tiempo, porque ahorita ya va a pasar otros compañeros a mostrar sus robots. Toda la robótica educativa, la robótica industrial, muy importante. Ahí hay algunos testimonios de estudiantes que han tomado estas clases. Pueden avanzar un licenciado. Y bueno, pues ahí para que digan, ah, si el señor me está mintiendo, bueno, pues ahí estoy yo. Porque parte de mi trabajo es especializar alumnos en robótica. Vamos a avanzar, vamos a comentarlos ya, porque ya tienen que pasar otros compañeros. Aquí, como les comento, el material que se utiliza en las clases. Cuando hay eventos, exposiciones, bueno, también se montan. Como les comento, tratamos de dar pues, ideas de trabajo. Por ejemplo, nosotros especializamos alumnos que de alguna manera manejen lo que es la parte de la domótica, porque actualmente, si se dan cuenta, estos focos ya no se prenden con apagadores, se prenden con el celular. Eso le llama domótica, abrir puertas, etcétera, y con el celular. Todo eso se enseña aquí, está la prueba. Bueno, aquí está la mente ahí, están peleando, ¿va? Por contestar, ¿no es cierto? Es como que están jugando, ¿va? Para la robótica. Entonces, vamos a avanzar, y bueno, pues, podemos avanzar más. Y bueno, este es el ambiente que tenemos en nuestras clases, nuestras redes sociales. Bueno, pues ahorita les vamos a dar, para que si nos quieren visitar y ver lo que están trabajando en las escuelas, yo creo que es algo muy positivo. Yo creo que no está de más que de repente se dé una vuelta, entren a las comunidades. Yo creo que es importante, no solamente como estudiantes, podemos también compartirles cosas como instituto. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio llamado Raspberry, que es una tecnología que muchos de los institutos no lo tienen, que prácticamente es el momento open source, pero aplicado en la parte de las placas. Es decir, con una pequeña placa prácticamente es una computadora. Vamos a avanzar para ya terminar casi nuestra exposición. Nuestras certificaciones, tenemos algunas muy importantes como la Blueprint de Facebook y las básicas, como por ejemplo Office Specialist, etcétera, Linux, etcétera. Vamos a avanzar. También tenemos, bueno, pues el trabajo conjunto con la Fundación Carlos Slim, que es básicamente lo que es Empláticas para el Trabajo.org, que básicamente es bien importante, ya que una de las críticas que se les ha hecho a este movimiento es de que no hay instituciones que den el soporte. Conversa lo da sin problema, no lo da sin ningún costo, así que yo creo que es una buena oportunidad, porque estos cursos en línea tienen que ver con las empresas más grandes, sobre todo con el empleador más grande que hay en México, que es el Grupo Carso. Vamos a avanzar. Les había comentado que tenemos una gama de libros. Todos los libros que ustedes están aquí son libros hechos en el instituto. Yo creo que son libros de bastante calidad, de inglés, de robótica, de programación de celulares, mantenimiento de tablet. Y bueno, pues básicamente cuando un estudiante está en nuestro instituto, tratamos de que se sienta importante, ya que cuando llega a faltar, le hablamos, y llega tarde, conversamos con él de forma positiva, tratamos de que no se atrase en las clases, tratamos de reconocer su esfuerzo,
y obviamente no solamente lo hacemos sentir importante, sino también que estén aprendiendo. También, bueno, pues algo muy importante, como les comento desde el principio, tratamos de que estos jóvenes tengan ideas para montar su propio negocio. Entonces, avanzamos, y bueno, pues básicamente, esto que ustedes ven ahí son parte del ambiente que se vive en los planteles de Instituto Comercio. Y bueno, pues ya para finalizar, quisiera darles un agradecimiento por haber estado aquí. Y fíjense que al venir de mi oficina a este recinto, venía pensando qué palabras decirles. ¿Qué palabras decirles a estos jóvenes triunfadores para que al salir de aquí vayan con una nueva perspectiva en la vida? Y me di cuenta que lo que nosotros le digamos o lo que le digan aquí, pues no vale. Lo que vale es lo que ellos nos han venido a decir a todos nosotros, que las cosas con esfuerzo y dedicación se pueden lograr, que las cosas con estudio y sacrificio pueden cambiar. Y si ellos están dispuestos a lograr, y si ellos están dispuestos a cambiar, yo estoy muy seguro que nuestro México, tan golpeado y tan vilipendiado, no solamente va a poder lograr, sino nuestro México también va a poder cambiar. Y ellos son la constancia de todo eso. Así que un aplauso.